Mi amor. Muñeca, mi amor, respóndeme, mi amor. Flavio. Aquí estoy, muñequita. ¿Estás bien? Ay, Flavio, ¿qué me pasó? Mi amor, te desmayaste. ¿Sabes qué? Voy a llamar a un médico. No, no hace falta que llames a ningún médico. Yo... ya se me está pasando, ya estoy mejor. A ver. Mi amor. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas a estar mejor? Tienes las manos frías, están heladas. Bueno, es que yo casi no comí hoy, debe ser por eso. O seguro fue una baja de azúcar. Ay, Flavia, con tanto disgusto que hay en la casa, se me quita hasta el hambre. Se te quitó hasta el hambre, mi amor. Sí. Con el buen colmillo que tienes, se te quitó el hambre. Eso está muy raro, mi amor. ¿Qué? Flavia, ¿tú me estás llamando gorda? No, mi amor, eres una mamacita, estás divina, mi amor. Estás divina. Me espantaste. Chiquita, de verdad estás bien. ¿Te sientes mejor? Uh-huh. Sí. ¿Por qué no dejamos de discutir, mi amor? Y comes un poquito de Flavio. Un poquito, te vas a hacer bien. No has comido. Necesitas alimentarte. No. ¿No? Okay. No, eso es trampa. ¿De qué? Me dijiste que estoy gorda. Estás bien buena. No. Apúrame. ¿Vas a ver? Muñeco, ahora tengo fuerzas hasta para correr. Ay, sabía, ¿ya ves? Pero guarda esas fuerzas, mi amor, porque vas a cenar delicioso. Y esa pancita la voy a llenar de la mejor comida. No. Uh-huh. Nada de comida, mi amor. Recuerda que soy modelo y yo no puedo estar engordando. Sí, pero recuerda que soy modelaje y ha servido para ti. No existe. Borrado este chip, mi amor. Ya no vas a dedicarte a eso. Mi amor, no empecemos otra vez. Claro que va a estar en mi chip. Tú sabes muy bien que modelar es mi carrera. Así que yo espero que no vuelvas a hacerme un numerito. Te propongo una cosa. ¿Por qué no dejamos de discutir? Uh-huh. Porque en las discusiones... me da hambre y quiero comer té. No, es que a ti también siempre te da hambre. Ya, mejor vamos. Comamos. Que nos están esperando. No. Carne humana. No, loco. No. Vamos. Dale, ven. Pero el postre es acá. No, que me voy a desmayar. El postre es acá. No, ven. No. Sí. Labio, ya. Ya, no, lo pongas más difícil. Ya no sabemos qué ir. Dijiste que el postre, mi amor. No. Uh-huh. A ver. Flavio, si Sofi o Andrea me llaman, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué crees que están haciendo tus hermanas en este momento con mis hermanos? ¡Flavio! ¡Obvio! Oh, inocente, que... palomilla, ¿qué están, obvio. ¿Qué están haciendo? Lo que vamos a hacer nosotros. No, así no se... Somos gallardo, ¿qué crees? Uh-huh. A ver, dime una cosa, a ver. Uh-huh. ¿Pero te sientes bien? ¿Ya no tienes mareos? ¿Tienes fuerza? ¡Rulitos! ¡Claro que estoy bien! Ya me llenaste la barriguita, ya estoy bien. Ah, me di cuenta, ¿comiste por dos? ¿Qué? ¡Ah, tú vas a seguir diciéndome gorda! ¡Vamos! ¡Dímelo una vez más! No empecemos por ahí. ¿Por qué en vez de discutir no ocupamos el tiempo en algo más... productivo? Más productivo, a ver. Como por ejemplo... mucha ropa. ¿Tuya o mía? De los dos. No. Fuera. Ven a mí.